Raza, les voy a enseñar cuál es mi rutina de noche. Raza, juguito, flex, para desestresar, fui a entrenar, la neta, vean, quise grabar, pero no se puede, o sea, no se puede, con la intensidad de que entrené hoy, con los coaches de ahí, o sea, hoy me tocó, me encontré un gimnasio que me gustó mucho aquí en La Joya, cruzando a San Diego, en Estados Unidos, cruzo en 5 minutos, y la verdad es que me están gustando mucho los entrenamientos, y empecé a ir, y la neta es que, o sea, no se puede, o sea, grabar y entrenar no se puede, hoy sí sentí que me iba a vomitar, me pusieron de pareja al coach, el que dio el entrenamiento, y éramos como 30, y era en parejas, y era como que a ver quién para primero, pero no se detenían, o sea, esto es que yo pensé que yo tenía condición, estos güeyes tenían, o sea, es impresionante la condición que tienen estos güeyes, pero se los juro que hoy sí quemé, me aparece aquí que quemé 1300 calorías en una rutina de una hora nada más. O sea, estoy muertísimo. Ahorita sí salí así con la cabeza. Dolor, no sé si dolor de cabeza, no sé si es bueno o malo, pero ahorita ya dije. Y eso que me comí una hamburguesa y era unas papitas, no se las grabé, pero estoy muerto. A ver qué sabes. Está bueno. Digo, no está guau, ¿eh? Pero está bueno. Es como, se ve trendy, ¿no? Como que el vasito, parece frasco. Es como un huevo revuelto con aguacate y hongos. No soy fan de los hongos, pero a ver qué tal. Está como que lloviendo, no hay mucho que hacer el día de hoy. Se supone que es como un fin de semana, es un fin de día festivo aquí en Estados Unidos, pero como está lloviendo no hay mucho que hacer. Ahorita el plan es que quiero ir a comprar un traje de baño de una marca que me gustó mucho, pero no tengo mucho que hacer el día de hoy, la neta. Está muy lluvioso. Yo juré que iba a ser día de playa hoy, la neta. Uy, Here's books. Aquí hay una tienda de libros también. Chance, ahorita vengo aquí a esta tienda de libros. Pero primero, lo que más me urge es ir por este traje de baño en este día que no voy a ir a la playa. Si algo tienen que saber de mí es que cuando hago compras o cuando algo me entra a mi mente que quiero comprar, lo compro y no se va de mi mente hasta que no lo compré. Vamos por este traje de baño. Hay muchas tiendas por aquí. Ahí está la tienda, miren. Se me está mojando toda la cámara. Vamos a medir estos y estos. Ahorita vamos a ver cómo me quedan. Ok, estos son los primeros, pero no sé si están muy, muy cortos. ¿Qué opinan? Según yo, están poquito cortos, pero a ver los otros. Creo que están igual de cortos, ¿verdad? Sí. Se me hace que me voy a llevar los dos, me gustaron mucho. Ok, nos vamos a llevar estos. Y estos grises también, pero estos los voy a... Me voy a salir usándolos, literal. Me gustaron mucho. ¿Te quedas ahí 20 segundos más o qué? No. Ya estás ahí, güey. Ve, güey. Los últimos 20 segundos empiezo a mover las manos así. Ya no pude grabar ayer porque entré a la playa y como que me daba miedo llevarme la cámara por el hecho de que se le metiera arena o agua o cosas así. Y no grabé mucho, pero el día de hoy quiero grabar. Pues no tengo mucho que hacer aquí en la casa, ¿no? Pero quiero grabarles un poquito acerca de lo que voy a hacer hoy, que va a ser pues, gimnasio, editar a lo mejor un poquito de videos, estar aquí. Y pues el día de hoy parece que va a llover. No se ve mucho, pero vamos a ver. Se ve como que nubladito. Pero nada que no nos detenga de
entrenar, porque la neta es que no entrené el martes. Ese fue como mi día de descanso y el día de hoy pues es como día de entrenamiento. Es como regularmente lo manejo cuando, pues cuando sé que tengo que entrenar y a lo mejor no me da, pues no, a lo mejor no me levanto o algo así, pues pongo el domingo, ¿no? Y el domingo es cuando entreno. Ay, pero me pegué. Como que ayer me pegué con... Acá la excusa, ¿no? No, ayer me pegué en lo que estaba entrenando en el gimnasio este que fui con una bici y se sintió bien ligero el madrazo. Fue aquí, miren. Aquí. Ya saben esa parte que tienen dura de la pierna, que a veces no se puede sentir tan... O sea, que a lo mejor dicen, ah, está súper protegida esta madre, no creo que me pase nada. Me duele, pero no, o sea, no se me rompió, pero me duele. Pero sí fue un madrazote contra la bici. Y como que en la intensidad del ejercicio, pues no lo sentí. Y seguí haciendo ejercicio, y después de hacer ejercicio, sentí todo. Pero bueno, ¿se acuerdan que fuimos al evento en Espresso hace unos días en Ciudad de México? Vean lo que me mandaron. Está hermosa. Me lo mandaron con estos pods. Que uno es de como... Este es de Ice Juicy Watermelon. Es de sandía este. Y este es el que yo estoy tomando ahorita. Ahorita me estoy tomando este café. Es México, literal. Pero está bonita. Para los videos, para grabar como que... Un POV. Haciendo un cafecito aquí. Pones la taza aquí, le picas aquí. Sacas de que... Es que ya había metido aquí un pod. Pero aquí metes un pod, lo bajas, cierras y le picas. ¿Cómo me las maravillaría yo? Compadre de la capa parda. Compadre de la capa parda. No se asusten, estoy practicando para unas conferencias que voy a tener. Voy a grabarles todo, obviamente, se los voy a subir a YouTube. Estoy practicando mucho mi dicción acerca del cómo hablo y el cómo me comunico, porque pues para las conferencias de hablar en público, yo tomé clases de oratoria, pero perdí como que hay cosas que se te pueden pegar de la gente con la que hablas o con la que te juntas mucho, se te puede pegar la manera en la que ellos hablan y dejas de hablar igual de fluido, no te fluye igual el habla. Cuando tú te comunicas, puede que empieces a hablar como la otra persona inconscientemente. Inconscientemente empiezas a comportarte como la otra persona. Por eso es que dicen tanto que es bueno juntarte con gente que tiene muchas metas y que a lo mejor te saca lo mejor de ti y que es una persona exitosa, porque tarde que temprano te conviertes en ellas en muchos aspectos. Y lo que me pasa a mí es que yo me junto con gente que pues sí, es muy disciplinada, es exitosa, le gusta tener sus metas, objetivos, demás, pero a lo mejor su dicción no es la mejor, su manera de hablar, su manera de comunicarse, y me lo pegan por ende, y yo soy muy fácil que me peguen esas cosas. O sea, yo por ejemplo me voy al DF y en una semana ya soy chilango, o me voy a Monterrey y en una semana ya soy regio. O sea, empiezo a hablar así en ese tonito de voz o en ese cantadito, como le dicen. Entonces ahorita como que sí estoy empezando otra vez a practicar esto de dicción, porque voy a tener una a finales de septiembre, que es este mes, voy a tener otra en octubre y otra en noviembre. O sea, tengo tres conferencias alineadas ahorita, entonces tengo que practicar todo esto. Entonces no se asusten por el cómo estoy hablando aquí en la cámara, no estoy loquito. ¿Qué onda? Camila, ven. Pero bueno, practiqué poquito, voy a empezar a practicar todos los días. ¿Cómo es que practico? Uso muchos trabalenguas. Los trabalenguas son lo que más me ayudan a como agilizar la boca, porque a mí me da mucho por querer atropellar palabras y el querer hablar así rápido, pero no, así no funciona. Entonces, también lo que puedes hacer si quieres mejorar tu dicción es ponerte un lápiz entre la boca y hablar, tratar de hablar así por unos 5 o 10 minutos. Eso me ha ayudado a mí y pues... Así he estado ahorita, literal creo que es día 1 que empecé todo esto. Entonces ya voy a entrenar. ¡Tami! ¿Qué pecho? ¿Me hice tu comida? ¿Qué, no quieres? Camila, ven para acá. ¡Camila!
comidita. Que se espera comer en frente de mí, ¿ok? No le gusta comer en frente de nadie. ¿No le gusta comer en frente de nadie? Ah, pero sí. Se los juro que lo cool de este tipo de ejercicios de habla y de dicción es que empiezas a darte cuenta de los resultados literalmente en cuanto empiezas a aplicarlo. O sea, terminas de hacer los trabalenguas y terminas de practicarlos y sientes luego que se te agiliza la boca y empiezas como que a hablar un poquito mejor, pero si no lo sigues practicando, pues sí lo puedes perder. El entrenadorcito, te juro que sí voy a tener que buscar la manera de poder organizar estos dos días de vlog, porque hago TikTok y Insta también, vlogs diarios. Yo creo que voy a tener, o sea, de a fuerzas me he dado cuenta que tengo que sacrificar dos días. O sea, si les quiero grabar dos videos a la semana para YouTube, voy a tener que sacrificar dos vlogs a la semana porque no va a ser posible. O sea, ya traté y está, o sea, tengo que poner la cámara acá y luego ponerla del teléfono acá y como que parece que estoy en un reality TV show, o sea, estoy, no puedo. Entonces, uno o el otro, porque si no, Roberto se va a volver loco. Ya saben cómo soy, cómo me encanta sobresaturarme y luego enfadarme y regreso y trato de hacer las cosas. Siempre he sido muy extremista, ustedes no sé si ya lo han notado, pero siempre he sido extremista, siempre he sido como que o todo o nada, o me superpaso o no lo hago, como que no hay un entremedio. Siempre no me gusta como que estar, no sé, digo, no sé si es bueno o malo esto, pero siempre ha sido así. ¿Cafeína o no cafeína? ¿Un chingo de cafeína o nada de cafeína? No. No, yo sé, pero o sea, por ejemplo, ¿cuántos pudieras hacer fresh de que burpees? Si te pongo a hacer burpees ahorita y estás de que rested, de que bien, güey. No, pero ¿cuántos burpees, güey? Más o menos. No sé, güey. No, la neta no los he contado, siempre hago por tiempo, güey. Pero wey, no paro, güey. O sea, literal no. O sea, hago los dos minutos y es cuando paro, todo el mensaje. O sea, no paro. No, yo sí los cuento, güey. Los cuento hasta... ¿Estás bien, bro? Hago como 50, güey. No, 45, 50, güey, sí. Les voy a enseñar cuál es mi rutina. Uy, wow, esa luz está buena. Les voy a enseñar cuál es mi rutina de noche, antes de dormirme, antes de descansar. Que la neta ni tanto sueño tengo, pero lo que sí tengo es un poquito de hambre, porque el día de hoy tocó pierna. Pero no, creo que nunca les enseñé. No, creo que sí les he enseñado. De seguro en uno de mis videos de antes sí les he enseñado, pues, mis rutinas de antes de dormir. Pero el día de hoy les voy a enseñar qué voy a cenar, porque el día de hoy sí tengo hombrecita. Yo creo que me voy a hacer, miren, es como pollito con verduras. Me voy a hacer unos dos tacos con estas tortillas que me gustan mucho porque tienen 70 calorías y están súper bien, la verdad. Bueno, o sea, por cada tortilla, si te comes dos, 140 calorías con el pollo y aguacatito, está súper bien. Entonces me voy a hacer dos taquitos y es literal lo que comimos hoy. Entonces las sobras regularmente, si tengo hambre, me las como. Entonces aquí caliento. Esto ya está tibio, entonces ya nada más lo voy a poner aquí. Y poquito frijolito a lo mejor, y ya. Tampoco me gusta nada muy, muy pesado, porque pues luego ya saben, sueña muy pesado. Y sí trato de mantener las cenas ligeras, a menos que sea fin de semana. Ahorita que es lunes, el día que grabo esto, pues ahorita sí tuve hambre.
También es depende cómo me sienta, ¿verdad? Si no tengo hambre, no sé, ¿no? Últimamente como que sí he estado durmiéndome muy tarde, como que me choca que me pase esto, pero me he estado quedando en el teléfono de 10 a 11. Eso me choca, eso no lo hacía, pero como que TikTok y el estar pensando en ideas constantes de hacer contenido diario, porque ahorita estoy subiendo contenido diario, entonces el estar pensando diario en ideas de contenido como que sí me consume, y también es pues consumir y consumir y consumir para seguir viendo qué idea puedo sacar. Entonces digo, al final del día hay veces que nada más literal como en TikTok y en Reels a veces me sale pura tontada. Es como una pérdida de tiempo, ¿sabes? Es como uno de 10 que me topa un video que a lo mejor me dé una idea para el siguiente video. Entonces, pero pues la vida de un creador. Estas tortillas, se los juro, son una joya. No sé si las venden en México. Creo que ya las venden en México, ya las he visto. En el HEB. Son una joya. Estas. Mission. Se me hace que no sobró frijol. Entonces. Uy, espérame. Creo que ya la regué. Esta es otra cosa que me gusta mucho ponerle a mis taquitos. Quesito feta, buenísimo. La verdad es que este sí no lo cuento. Ya saben que yo no cuento calorías. Yo soy así tal cual. No se me hace que sí voy a tener que calentar este pollo en el micro. Aquí. Bueno, no poquito, ¿ah? ¿Eh? Como para dos burritos. ¡Oh! ¡Pinche desmadre que traigo aquí! Y yo creo que con eso. Mucho ojo cómo vamos a hacer esto. Dos tortillitas. Batimos aguacatito. Primero, el aguacatito. Pues ya todo el aguacate, ¿no? Medio aguacate. Ni modo. Y lo aplastamos ahí poquito. Ahora sí va el pollo. Toque final, quesito feta. Y con eso. Muchos me preguntan que si, ¿qué es esto? Esto es stevia líquido, es lo mismo que está en los sobrecitos de azúcar, nada más que en líquido, ¿va? Y a lo mejor un poquito de tabasco porque traigo ganas de algo enchiloso. Ya tengo muy largo el pelo, ¿ah? Son las... Tengo que cargar este iWatch. No me gusta tanto. Sí me gusta el iWatch. Sí es muy bueno. Lo único que no me gusta es la batería de este. Lo tengo que cargar cada 2 días a comparación del otro que tenía. ¿Se acuerdan? El que era Garmin, que era uno negro. Ahí lo tengo. Lo tengo guardado. Este me lo regalaron de regalo de graduación. Entonces está bonito. Me gusta cómo se ve. Nada más que sí es un tema lo de la batería. Lo tengo que cargar cada 2 días y el otro cada 9 días. Ahora sí, viene lo bueno. Estas horas de la noche son cuando mi nuevo hábito espantoso le encanta salir, que es el de checar el teléfono a cada ratito antes de dormirme. Pero vamos a reforzarlo con un buen hábito que la neta es que, ¿se acuerdan que leía mucho? Quiero empezar a leer mucho otra vez porque sí lo he dejado un poco. Este libro que me recomendó mi amigo Rorro, ya se los enseñé creo hace rato en el video, no estoy seguro si sí, pero este libro me ha estado gustando y pues en la mañana leo media hora, me puse de meta. Vamos a empezar a hacerlo también en la noche, a ver si podemos aguantar este ritmo. Me viene. Raza, eso es todo lo que hago en mis noches antes de dormirme. La verdad es que yo estoy bien cansado, yo son las 9:30, 9:45. Leí mis 30 minutos. Me lavé la boca y ahora sí a dormir. Los quiero mucho. Suscríbanse, comenten, likeen. Los voy a estar viendo en el siguiente video. Prendan esa campanita para que no se pierdan ningún otro video. Y los veo en el siguiente video.